buenas tardes. Estamos en casa. En casa, esta es mi biblioteca repleta de libros. Les puedo prestar algunos si vienen a pedirme acá en el lugar donde yo vivo, el Monte Caseros 311. Los libros son buenos compañeros para estos momentos que estamos encerraditos. Bueno, y hoy quiero regalarles esta historia de esta mujer maravillosa, una mujer nacida en África, en Kenia, que no pudo soportar el daño que se le estaba haciendo a su país, a su tierra, talando y talando y talando y talando árboles para hacer edificios y edificios y edificios. Entonces ella se siente muy conmovida, muy dolorida por esa forma de destruir la naturaleza y junto a otras mujeres logra recuperar el verde en Kenia, en su comunidad, en el lugar donde vivió, donde nació y vivió. Se llamaba, porque falleció no hace mucho, Wangari Maathai, y recibió nada menos ni nada más que el Premio Nobel de la Paz por haber hecho lo que Janet Winter nos cuenta en esta historia. ¿Qué les parece si la escuchamos? Vale la pena. Wangari vive bajo los árboles, a la sombra del monte Kenia, en África. Escucha el canto de los pájaros en el bosque cuando va con su madre a buscar leña para cocinar. Ayuda a cosechar la batata, la caña de azúcar y el maíz en el suelo fértil. Wangari crece alta, alta como los árboles del bosque. Es muy buena alumna y se gana una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos. 6 años después, al terminar sus estudios, regresa a su casa en Kenia. Pero muchas cosas han cambiado. ¿Qué pasó? Se pregunta Wangari. ¿Dónde están los árboles? Wangari ve a las mujeres encorvadas por el peso de la leña que han de buscar muy, muy lejos de sus casas. Ve la tierra arrasada en la que nada crece. Wangari se pregunta, ¿dónde están los árboles? ¿Dónde están los pájaros? Miles de árboles han sido talados para construir edificios. Pero nadie ha sembrado árboles nuevos. ¿Se convertirá todo Kenia en un desierto? Se pregunta. Wangari piensa en la tierra seca. ¿Puedo sembrar algunos árboles aquí en mi propio pasto de uno en uno? Y Wangari comienza con 9 arbolitos. Los pequeños brotes echan raíces y Wangari se anima a continuar sembrando. Y así comienza un semillero. En un descampado, Wangari siembra hilera tras hilera de pequeños árboles. Pero luego convence a las mujeres de las aldeas que sembrar árboles es una cosa muy, muy buena. Entonces le regala un arbolito a cada una y les dice, nuestra vida será mejor cuando tengamos árboles nuevamente. Ya verán, estamos sembrando las semillas de la esperanza. Las mujeres inmediatamente
se dispersan por sus aldeas y siembran largas hileras de arbolitos, imitando a Wangari. Hileras que se extienden como un cinturón verde por todo el campo. Los funcionarios del gobierno, se ríen. Las mujeres no pueden hacer esto, dicen. Se necesitan guardabosques profesionales para sembrar árboles. Las mujeres ignoran las burlas y continúan sembrando. Wangari les paga una pequeña cantidad por cada retoño aún vivo después de 3 meses de sembrado. Es la primera vez en su vida que esas mujeres han ganado dinero por su trabajo. La noticia vuela como un murmullo de viento entre las ramas. Y se corre la voz. El verde está regresando a la aldea de Wangari. Pronto, las mujeres de otras ciudades, de otros pueblos y aldeas de Kenia también se ponen a sembrar largas hileras de arbolitos. Pero la tala continúa. Entonces Wangari se planta firme como un roble para proteger los viejos árboles que todavía quedan. Y dice, necesitamos más un parque que un edificio de oficinas. ¿Se entiende? Necesitamos más un parque que un edificio de oficinas. Los funcionarios del gobierno no están de acuerdo con esto. Wangari les impide el paso. Ellos le pegan. Le dicen que es una alborotadora y va a la cárcel. Wangari se mantiene firme, de pie, porque piensa, lo correcto es lo correcto aunque te quedes sola. Pero Wangari no está sola. Por toda África se expande la voz sobre los árboles, como ondas en las aguas del lago Victoria. Muchas mujeres se enteran de la noticia y siembran aún más y más y más árboles en hileras cada vez más largas. Los retoños echan raíces y crecen muy alto, hasta que hay más de 30 millones de árboles en donde antes no había ninguno. El verde bosque de Kenia renace. Renace y se vuelve a poblar de pájaros. Las mujeres caminan con las cabezas en alto y las espaldas erguidas, porque ahora pueden recoger leña cerca de sus casas. La tierra ya no está seca. Batata, caña de azúcar y maíz crecen nuevamente en la tierra oscura y fértil. El mundo entero oye hablar de los árboles de Wangari y su ejército de mujeres sembradoras. Y si subes hasta la cima del monte Kenia, verás millones de árboles creciendo abajo. Verás el verde que Wangari hizo renacer en África. Y colorín colorado, la historia de Wangari y los árboles de la paz se ha terminado. Y casa con Canal 4 y Plan Nacional de Lectura nos hemos quedado. Bien, una historia verdadera, una historia real llevada a cuento por Jeanette Winter, esta maravillosa escritora, que nos habla de esta mujer, ¿verdad? Como ustedes ya todos habrán dado cuenta, una mujer como la mamá, como la abuela, como la tía, como la vecina de ustedes. Una mujer nacida en Kenia, en África, que en el año 2004 recibió el Premio Nobel de la Paz por haber creado el movimiento Cinturón Verde,
que nace allá en Kenia cuando ella vuelve de sus estudios y encuentra la tala de árboles que había arrasado con todos los árboles donde ella creció cuando niña, allí en el monte, entre los pájaros, la brisa y el verde de las hojas. ¿Qué desafío nos deja Wangari en estos momentos que la naturaleza está convulsionada? Ella nos habla de que plantar árboles es traer la paz. Bueno, el desafío va a ser muy concreto y no me lo van a poder mandar por... Quizás me puedan contar escribiendo o dibujando, pero lo que me interesa no es eso. Lo que me interesa es cuando coman una manzana, cuando coman una naranja, cuando coman un durazno, que ahora hay duraznos tan ricas, cuando mamá corte un zapallo para hacer la comida del día, cualquier fruto o verdura que tenga semilla, ustedes hagan como hizo Wangari, en un tarrito o en un pedacito de tierra o en el jardín, en una maceta, planten esta semana, ahora, a partir de hoy, una semillita cualquiera. Y capaz este desafío me lo van a mostrar dentro de un tiempo, como hacía Wangari, ¿verdad? Después de 3 meses, las mujeres le mostraban a ella cómo habían crecido las semillitas que ella le había entregado. Wangari, en el comienzo de este libro, hay una frase de ella que dice, cuando ella empezó a trabajar por el bienestar y por recuperar el verde en Kenia, ella dijo, cuando volví a Kenia, la tierra estaba desnuda y mi misión fue intentar vestirla de verde. Bueno, nuestro desafío va a ser ese, e intentar vestirla de verde plantando cualquier semillita y cuidando los arbolitos y las plantas que ya tenemos en casa. Y bueno, nos vemos mañana. Y a quedarse en casa.